Familia Baker. Te escucho bien ruda. Ahora ya parece que estoy jugando juegos de terror o Nel. Ah, sí, te aparece. Noche de terror. Me gusta más en tercera persona. No mames, en primera. Sí me gusta en primera persona. Si me gusta, la voy a volver a jugar. Si no, pues ya no. Villaje of Shadow. Y también le dio sangre. Te dimos y más cogiste, Lespeto. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. Se durmió. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, no le importa. Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. Pues ten prudencia y acuesta a tu hija. Ay, qué bonito. Ay, güey, está bien tejida esa mamada. Oh, la casa se ve muy bien. Pues sí, porque me mochó el pinche brazo. ¿Sí es mía? Sí, es grave. ¿Has dicho algo? Nada, voy a acostarla. No, yo no dije nada. Dije que estabas loca y ya. Ah, o sea que ese es Ethan Winters. Ese es Winters, ¿no? ¡Unos pañales! Güey, se ve muy bien todo. Órale, qué
Qué bonita, qué bonito se ve todo. Mira, está Suiza. Uy. Se ve muy bien todo. Me gusta cómo se ve todo. Me relaja mucho. Ay, el piso estaba bien precioso. Hay un piano, hay una tele. Mira, bebé, mira, bebé. Ay, qué bonito está. Ay, mira, deja de romperme los huevos. Ah, ya. Ay, mira. ¿Qué es esto? Un cuadro de flores. Un cuadro de los Bakers. Oh, sí. Espérate. ¿Es mía? ¿Mía? ¿Sí, sí sobrevivió? Ay, sí es mía. Ah, jugando a la playita. Qué felicidad. Jugaron a la playita. A ver. O sea que la mía. Chevecha. Y se muere. Pero. Uy. La mamacita habló. No te acerques cuando estoy cocinando. Ay, perdón. No, esa cocina cosas de los Bakers. El gustoso, gustoso de los Bakers. Cereales de arroz. Puré de plátano, puré de patata, espinacas. No le des nada de azúcar o miel y nada de champiñones. ¡Uy, qué bonito! ¿Esto qué es? ¡Ay, el bebé! ¡Gracias! Yo lo puse grande porque estoy bizca. No mames, se ve muy bonito todo. ¡Ah, se mamó! Es que yo estoy muy acostumbrada a jugar juegos. A ver, ya interroté con lo que está allá. Date prisa, ya pues. Espérate, estoy revisando la casa. ¿Qué no ves que nunca he estado aquí? Oye, este pasillo me recuerda cuando tu mamá me insertó una sierra en el brazo. ¿Eh? Uy, ya está llorando, ya está llorando. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. ¿Qué es esto? A tu madre y a mí nos encanta esta canción. O sea que sí se casaron y todo, y así, y así. No sé cuál es tu habitación, mija. ¿Sabes cuál es tu habitación? Me encanta cómo se ve todo. Se ve tan bonito. O sea que este juego salió cuando estaba con mi ex. Dios. Recuerdos de piedra. Pobre Rose. Intento fuera. O sea que el juego más actualizado de ahorita sería Resident Evil 4. Ya estamos, cielo. Supongo que se ve mejor que esto. Porque este tiene creo que 3 años. Y el otro tiene. Bueno, este tiene 3 años y el otro salió en este año.
Pero ya, pronto. Su ropita. Qué hermoso. Yo estoy mojada, emocionada. Me voy a poner los pupilentes de... Bueno, estoy pensando si me pongo uno y uno. O no sé. Es que los pupilentes los pedí para el disfraz de Halloween. Pero no sé cómo me vaya a quedar. Es que estoy cuidando al bebé. Y ando revisando todas sus cosas del bebé. Estoy en el cuarto del bebé, exactamente. Ah, sí, estoy en el cuarto del bebé. Está muy grande su cuarto del bebé. Qué bonita una tortuguita. Y un carrito. Y su ropita. Ay, qué bonita su ropita. Ah, es de San Juditas. Yo puse au. Ya voy, espérame. Estoy revisando el cuartito del bebé. Qué bonito se ve el bebé. Oh, se llama Rose. Volví a pelearme con Mia. Le mencioné sin querer lo que pasó hace 3 años y se enfureció. Sí, pues güey, olvídalo. No mames, tienes una hija. Luego hemos comenzado una nueva vida en Europa y por fin podemos crear a Rose como es debido. Aún así todavía me siento como si estuviera atrapada en el infierno de Luisiana. Es que yo creo que fue un trauma muy grande. Pues sí, es que te cortaron el brazo, carnal. Tu vieja. Sé que a Mia no le gusta hablar de eso. Es que aquí la pregunta es, ¿cómo sobrevivió Mia? Sé que a Mia no le gusta hablar de eso, pero podemos realmente olvidarnos de todo. Lo que pasa, lo que ha pasado y fingí que nunca ocurrió. No debíamos enfrentarnos lo que para poder vivir nuestras vidas con Rose sin que esa sombra se encierna sobre nuestras cabezas constantemente. Es lo menos que podemos hacer por ella. Sé que Mia piensa igual. No había estallado de esa manera en el hospital si no le importase. Pues ve a terapia, mijo. Yo lo que puedo decir contigo es ve a terapia. Ve a terapia, mi hijo. Sí, sé que es algo muy fuerte. Uy, las fotos de mi hija. Ay, sí se casaron. Como siempre le tapan la jeta a Mia. Y Mia con la misma pose. Ay, qué bonito. Nunca me había emocionado tanto con un juego. Ay, qué bonito se ve el bebé. Muy bonita. Diablos, señorita. Yo creo que son todas las fotos. Ah, pues sí, son todas las fotos. Bárbara, jaleo, si no la han puesto pronto. Ya voy. Diablos, señorita. Mejor
Sí, mocha un brazo cuando se enoja la señora. Sí, porque el pendejo sabe de armas. No mames. Sé qué dijo, pero vámonos. Están como su ropita. O sea, tiene una cama aquí. Tienen tapados los espejos. Creo que es para que no se vea Ethan. La computadora, un cajón, un documento. Rosemary Winters. Fecha de nacimiento, altura, peso, pesó 60 kilos. ¡Uy, Dios! Análisis de oído, visión, tacto, reflejo, resultados normales, buena salud. Otras notas. Los resultados de las pruebas sobre patógenos micóticos serán proporcionados por la VIH. O sea, que se repite. Así es, amigos. Okay. Pesó 6 kilos, que son 14 libras. El 2020. O sea que tiene un año el bebé. O sea que hoy el bebé tiene 4 años. Pero creo que va a salir más grande. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El 8 del 2. O sea, ¿qué es Acuario? Ya vi el álbum, que me parece muy interesante, la verdad. No puedo correr, quién sabe por qué. Hay plantas. No sé por qué está el mismo cuadro de flores todo el tiempo. Está muy raro. Ah, mira. ¿Lo podemos romper? No, no, creo que no se puede romper. Fortalezas. Curiosamente. La explosión del gas en Dublín. En caso cerrado el día 18, el comité completó su investigación sobre la fuga de gas tóxico en Dublín. 2017 se concluyó que el incidente fue provocado por un escape de gas natural, el cual se había acumulado en los rendimientos que hay bajo el lugar. Jake Baker, 57, y otros 3 miembros de su familia murieron al exponerse al gas. Se sospecha que Ethan Winters y su esposa se hallaban cerca del momento de la fuga, pero ambos permanecen en paradero desconocido. El área ha sido confinada por las autoridades oficiales, quienes consideran que el lugar no será habitado hasta dentro de 10 años. ¿Qué han pasado? Hace 3 años. Creo que estamos en... No sé nada de bebés, así que no puedo decir si el bebé tiene un año. Tiene un año, ¿no? Ay, mira el baño. Mira, hay maquillaje.
Pues sí, güey, porque no mames, tu vida luego te pega. Medicamento Baker. Me pregunto qué hay acá. ¿Sí me puedo meter? Ah, sí me puedo meter. A huevo. ¿Está bien? Durmiendo como un bebé. Qué bien huele. ¿Qué es? Oh, esas manos. Es chorba de legum. Una receta local. Vaya, todo es autóctono. Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no vivas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que encontrarte en ese embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido. Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir. Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¡Mía! ¡Al suelo! ¡No! ¡No! Ya la van a matar de nuevo. Ya la mataron de nuevo. Pues sí puede revivir, ¿no? No mames. Lo siento. ¿Qué pedo, Chris? Chris, ¿qué estás haciendo? Ethan, no. Pinche Chris culero. No mames, güey, deja a mi hija. Pinche Chris, ojete. Por algo me caes gordo, mijo. Por algo. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? Nosotros, hija. Tú y yo. No eres el papá. Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. ¡Qué mierdas! ¿Y ahora quién quemaron?
Eliminar el objetivo, recuperar el cuerpo. Poner a salvo a Ethan Winters y Rosary Winters. Transportar a Winters a la zona C para efectuar reconocimiento. Estamos en menos dos agentes para el transporte. Ok. Es inútil. Tengo que acercarme un poco a las cosas. Ah, tiene las termitentes. No mames, pues ¿quién se le ocurre hacer así? Bueno. Yo no chicho, ¿quién se le ocurre? Deja de hacer tanto pinche ruido, güey. Muy sucio este río. No, creo que no hay nada.
Me encerraron aquí, hijos de la chingada. Ay, mis michis ya se durmieron. Déjame, hago algo y ya. Listo. Ya. Me dan ganas de acostarme. Me siento un poco cansado de la espalda. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Se mamó!
Ay, qué bien se siente acostar a su vida. Pues llegó un oso y se fue. Eso fue lo que pasó. Qué bueno que ese güey salta, porque el otro güey no saltaba. Ay, güey. El castillo de Salazar. ¿Así me abriendo? Ah, bueno. Está bien, está bien. Pues, ¿quién mordió la pared? Me recuerda mucho a... ¿cómo se llamaba? A Oclas 2. Por la religión. ¿Qué dice? No pasar. Ese peluche de su hija. Amor random el pedo.
Uy, uy. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? ¿Tienes un arma? ¡Dime que tienes un arma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, güey! Se lo lleva tan... ¡Ay, un chole! Espérenme, voy al baño.
Güey, tengo chingo de espacio. Rumpeca, camoy, sí. Supervivientes.
hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. Thank you.
Ethan le pasa de todo. Thank you.
Dios, Gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. Espere, habla de Rose. Está aquí. Rose, Rose. Está en peligro. Desde que madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. La campana es mal augurio. Ya viene. No, espere. Ir Rose, ¿quién es madre Miranda? Revita la campana. Pronto volverá. Siempre hay cosas de brujería. Bueno, pues a mí me encanta mucho eso de la brujería. Supongo que ella es Madre Miranda. Madre Miranda. Dross.
O sea que esta es una capillita. Eso, muy bien, muy bien. Muy raro esto.
Cierra la puerta. Por favor, no nos hagas nada. Vale, tranquilos. No voy a hacer daño. Solo me alegra de la gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Forastero. ¿Le puede andar? No, no. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis nada. No os mováis hasta que abra la puerta. Tenemos que hacer algo. No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... Ven. Padre. Ayúdame. Hay mucha sangre. Hola, ¿hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Ana! Deja de gritar. Te oirán los monstruos. Julián, cálmate. ¿Quién es? Es un amigo. ¡Atrás! Padre. ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! No. Olerán la sangre, nos pondrás en peligro. ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Son nuestros amigos. Venga, entra. Tú no eres desde... No. Soy... Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en él, yo también. Entra, Ethan. Espera. Señora, necesito una madre así redonda que no sé para qué verga sea. Thank you.
por aquí. Entra, los demás esperan. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Vaya, Anton. Ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan. Siéntete. ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre. Inválido. Una estúpida. Llorona. ¡De mierda! ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. Si la golpea, te golpea. ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Le han...? No. No, sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Le paso de lanza al borracho. Se pudra el borracho, que se pudra. Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como un entre medio. Os invocamos en la oscuridad para entregaros a nuestro destino. La luna de la noche sobre alas negras. Ese es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz de la lava. En la vida. Y en la muerte, danos gloria, madre de la nada. Bien. El rey de ¿cómo de? ¿Quién es? Madre Miranda. La vieja bruja está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! Ay, uy. No era él. ¡Déjame! No.
Unidos. Tengo que salir de aquí. Están los barriles de Resident Evil 4. Un forastero. ¿Eso sería un insulto? Duda existencial. Ay, cabrón. Necesitamos una sierra como la que usó mi esposa para partirme el brazo en dos. Huevo, un destornillador, no sé para qué sirve, pero... Mi teléfono. Ah, aquí está. ¿Asedio? Rápido. ¿Qué piensas hacer? Tenemos que ver. Gracias a Dios.
¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos, son demasiados. Cállate. No digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¡Padre! Elena, no. No es... Créeme. ¡Me estoy llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! Chingó su madre. Sabía que se iba a morir. Ethan, ven. ¡Salva a tu hija! Hay que echarle la culpa a Chris. ¿Qué chingados hacemos aquí? No sé. Mierda. Pinche madre Miranda es un beso. A ver qué nos dice la viejita. Sí. La muerte les ha visitado. Thank you.
No sé para qué sea esta mamada, pero bueno. De rostro. Pinches de rostro, está loco. Madre Miranda estará encantada. Les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que si entregas el mortal, mis hijas lo proponen. Tú solo. ¿Quieres? ¡Cállate de una puta vez! Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo. Y montaré un espectáculo inolvidable. Oh, serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro, es que un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. Ay, sombra. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré preparar. ¡Cierra el ombligo y admite tu derrota! ¡Búscate la comida en otros sitios! ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. ¡No sabías esta responsabilidad ni aunque estuviera! ¡No, sí, lo entiendo! ¡A ver si le cabe en ese cabezón! Mi decisión está tomada. Gracias. ¡Vaikas! ¿Son sus hijos? Gracias por estar aquí. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho. Ethan Winters. ¡Prepárate! ¿Cómo se llama mi apellido? ¡Ay, la verga!
todos, señor Winters. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca. Vamos a ver qué hay. Mejor arma que me serviría mucho. Tengo 1500 pesetas. Que la pistola que voy a ocupar más. No las puedo meter. Por favor, eche un vistazo a mis novedades. ¿Qué es esto? Si tuvieras acidez. Yo creo que al paso del tiempo. Hasta la próxima. Okay.
Como extraño jugar en un... ¿Cómo se dice? En un castillo. Y aparte ese castillo se ve súper genial. Hasta que se asentó en una aldea remota. No Shei creó 4 laberintos: el castillo, la casa de la colina, la noria, el agua y la torre de hierro. Cuando los complete, se puso una vez. ¿Buscas a Rose? ¿Sangre de hombre? Madre, te traigo una presa fresca. Sois tan amables. Ay, cabrón. Sí, madre.
Ay, güey, qué pedo. Se está poniendo agua. Pues devoremos su carne rápido, madre. Pero fui yo quien lo atrapó. No. Antes debo informar a Madre Miranda. Pero después es bueno. Habrá más que de sobra para todas. ¡Colgadlo! Cuidado con lo que desees y tan valiente. Entonces, ¿me tú? ¡Ah, se mamó! ¡Ah, no mames! Hasta a mí me dolió. Thank you.
destripa a un hombre desde hace años. Y observa. Muerto como dices. Bien. Cuanto más asustas, más asustas.